Bienvenidos al Silk and Soya, en una edición más de Finanzas Angol. Y estoy acompañado de dos personas. Voy a presentar a la primera por nombre, nada más, porque incluso a lo mejor ustedes lo pueden conocer. Se llama Arturo González Romero. ¿Qué tal estás, Arturo? Gracias por venir, además tan elegante, ¿no? Como nosotros. Bueno, mi partner siempre viene elegante, no como yo, que es Gabriel Junípero López, que además tiene una maravillosa EAFI, que se dedica a temas de inversión y de asesoría. Y supongo que por eso está este señor, cuya empresa se llama AMG, con nosotros, porque nos va a contar algo muy interesante, que yo ya conozco, porque me lo ha contado. Pero vamos a contárselo a ustedes, ¿no le parece? Arturo, cuéntanos quién eres tú, que nadie mejor que tú para contarlo. Es director general de Industria, es presidente de la Comisión de Energía de la OCDE y muchísimos cargos más. Sí, profesor de la Cátedra de Análisis y Economía de la UNED, si no me he equivocado. Tengo memoria de vez en cuando todavía. Cuéntanos. Poco más. Ahora mismo he regresado a la universidad y básicamente ya hace unos años y también estoy desarrollando un poquito algunas actividades un poco más de impulso privado de lo que pueda ser sobre todo actividades industriales, ¿no? Y relacionadas con la energía y tal, ¿no? Que siempre ha sido algo que me ha gustado. Te llevas bien con este señor, que tiene invertidos asesores y que nos vas a planear aquí la posibilidad de entrar en una inversión dentro de tu empresa. ¿Qué es lo que está haciendo tu empresa? Sí. Nadie mejor que tú, si tiene que ver con la energía, con la industria. En la empresa no estoy de lleno, que estoy en mi ámbito universitario. Entonces, lo que hago es asesorarles, ¿no? En temas sobre todo relacionados un poco con todo el ámbito del desarrollo de proyectos. Claro. ¿No? En particular. Y en consecuencia, pues, gran parte como economista de muchos años, pues gran parte de ese asesoramiento tiene que ver con la parte financiera. Y esa es también la relación que nos ha traído a mí con Gabriel, ¿no? El ir apoyando proyectos en el ámbito de energías renovables y sobre todo por la búsqueda de financiación para estos proyectos, porque al final es lo que estamos intuyendo que es un problema fundamental para que este país pues, vuelva a desarrollar, porque ya la desarrolló una vez, lo que pueda ser toda una rama industrial importante a partir de nuestras capacidades de generación de energía, y en particular de energía renovable. Notablemente, siempre se ha puesto ejemplo, ¿no? Pero que la insolación, por decir así, en España es el doble que en Alemania. Como consecuencia, tenemos factores naturales, que nos pueden llevar a tener realmente una oportunidad, como ya he comentado en el pasado, ya tratamos de aprovechar, una oportunidad de crecer rápidamente en este sector, si las condiciones para el mismo, que no son, hoy lo vamos a ver, no son relativamente complicadas, si realmente se plantean. Una de ellas también es el papel del gobierno, ¿no? En ese sentido, de la seguridad jurídica para estas inversiones. Es curioso porque hace relativamente poco tiempo, pero hace 25 años tenía la empresa que tenía que facturar a 12 países y representábamos a AEG, ¿os acordáis de las lavadoras de AEG? Tal, pero también tenía una división industrial dentro de ustedes. Entonces, hablando con el jefe de producto de Alemania, me decía, pero ¿cómo es posible que no podamos vender nada de un catálogo así de gordo que va hasta aplicaciones marítimas? Es decir, no hay manera. Tú acabas de dar ese ejemplo, ¿no? Que tenemos que crear una industria porque, curiosamente, estás hablando de producir energía sin tener petróleo o tener mínimo petróleo. Y es una oportunidad, ¿no? Sí, sí. Es una oportunidad. Esa fuerte dependencia que tenemos del petróleo, que hemos tenido tradicionalmente, pues es realmente una oportunidad. Yo creo que ya lo detectamos y lo detectaron los gobiernos en su momento. Sí, en los años 2000 y tal, cuando se empezó un poquito ya a fomentar
todo este desarrollo, ¿no? Y en consecuencia era una palanca, ¿no? Entonces, aquello fue una palanca que tuvo un boom relativamente importante, se habló de la burbuja, etcétera. Y yo creo que, en cierto modo, se crearon miedos y se crearon una mala imagen de lo que podía ser un sector industrial, no del ámbito de industria, ¿no? Un sector industrial con capacidad de crecimiento, de creación de empleo y, sobre todo, de, incluso de tener, de ser líder tecnológico en Europa. Eso nos lo frenaron algunos gobiernos y tal, como una especie de moratoria, y paralizó este proceso. Es una pena en ese sentido. Empresas como la que yo represento un poco aquí y algunas de ellas, que conocí bien Gabriel, pues son empresas que podían haber crecido mucho más, que podían haber, y prácticamente han estado paralizadas. Es verdad que ahora, con la llegada del nuevo gobierno, hace breve tiempo, pues realmente se han empezado a desaparecer estos miedos. Yo creo que empieza a haber, incluso también con el apoyo europeo, ¿no? Porque Europa también está haciendo que se cuide este sector, se están creando objetivos para la eliminación del CO2 y la sustitución de las fuentes energéticas, y hay objetivos en el ámbito de la generación verde y de las energías renovables importantes que hay que cumplir. Entonces, todo esto está ayudando a que estos miedos, en lo que se refiere a la parte política de nuestro país y en lo que se refiere a los objetivos globales europeos, hagan que desaparezca y que haya una visión importante de un sector con fuerte capacidad de crecimiento y yo diría que incluso necesario para el mundo. Yo quiero hacer un inciso aquí pequeño, porque de hecho que al principio, pero claro, estaba bien interesado en lo que estabas comentando, no he dicho nada. Lunita, por favor, María Luna, ¿me traes una cosa que le queremos regalar a Arturo? Como me decías que habías jugado al golf, pero que últimamente no lo hacías, entonces he optado por algo intermedio, que espero que te guste. Esto es un momento patrocinado por Holiday Golf, que es uno de los mayores mayoristas del mundo de material de golf. Y esto es un cinturón de golf, pero que puedes utilizar en cualquier sitio, y evidentemente es muy bonito. Sí, sí. De Ofelia T, un fabricante español y con piel española. Espero que te guste. Pero es industria española y muy acorde contigo. Me voy a acordar contigo. Fantástico. Entonces, bueno, continuar con este tema después, pero era mencionar este asunto que iba muy a colación. A mí me sorprende mucho lo que estoy oyendo, aquí yo creo que también, ¿verdad? Es decir, hubo un gran boom de fotovoltaicas en su momento, se paró, tú estás comentando por qué. A mí ha habido algo que me ha sorprendido mucho, que es que acabas de decir que tenemos gobierno, algo que se está mudando empresa en todas partes, pues en el y sorprendentemente en esto está funcionando, ¿no? En el ámbito energético está funcionando. Yo incluso me atrevería a decir que tenemos un buen gobierno en el ámbito energético, es un gobierno... en el ámbito energético, que es donde nos corresponde hablar. No, donde nos corresponde hablar en este momento y tal. Puede ser que también y tal, ¿no? Pero en el ámbito energético es un gobierno además ambicioso, ¿no? Y que ha dado tranquilidad al sector, ha dado oportunidad de crecimiento, y empresas pequeñas como las que nosotros representamos y las que conoce también Gabriel, han empezado a volver a revitalizarse. Ya han empezado a encontrar inversores, ya han empezado a foguearse en proyectos y tal, cuando antes, por decir así, si me permite decirlo, estaba muy oligopolizado el sector, un poquito, sí, claro, como siempre ocurre con las grandes, y apoyado en alguna medida por la forma de hacer el gobierno. Hubo unas últimas subastas en la época anterior, en el gobierno anterior, y prácticamente las subastas se iban a 3 o 4 grandes, 5 grandes, como siempre. No, como siempre, pero bueno, así, ¿no? Sí, pero bueno, es un sinsentido, porque si tú quieres desarrollar un sector, yo que he sido director general de industria, es sentido, tengo que decir, lo que buscas es que los pequeños, ¿no? Cuando desarrollábamos temas para casa o para Airbus y tal, no buscábamos apoyar a casa o Airbus, lo que buscábamos era apoyar a toda la industria pequeña para que desarrollara, para empleo y tuviéramos una industria de soporte importante. Y ese tema, pues la verdad que yo creo que en ese sentido estamos muy cojos, ¿no? De todas formas, gobierno y con estas medidas, sobre todo el que incluso haya un escenario abierto, un escenario claro, un escenario con una cierta proyección de futuro, ¿no? Y de tranquilidad para los inversores, tanto en lo que es la parte de desarrollo y tal, como para los inversores en la parte financiera, por decirlo, pues la razón por la que
en el ámbito financiero se empieza a confiar en estos proyectos, y por eso está Gabriel aquí, pues es una oportunidad. Nos ha abierto una visión de confianza y de oportunidad de crecimiento muy importante. Yo creo que lo vaticinamos aquí y lo vamos a ver dentro de muy pocos años. Yo creo que no vamos a equivocar. Vamos a seguir hablando, pero vamos a hacer una parada. Y ahora escúchenme los consejos, que son estupendos y maravillosos también. Vean los pequeños vídeos de nuestros patrocinadores, que les van a encantar. Volvemos ahora mismo y estoy un poco sorprendido porque tengo tres cámaras y esto es nuevo y no sé para dónde mirar, pero aprenderé. Volvemos, chao. Y ahora unas imágenes del espacio social Silicon Soya, que cuenta con diferentes ambientes acordes a su estado de ánimo: restaurante, bistró, club, terraza. 1500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, muy versátiles y que merece la pena que conozcan. Se los dejo aquí. Siga, que corra detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, y a Épica Española. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991. De la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Buenas, amigo de Coaching Golf Radio y TV. Aquí con el amigo, el famoso y renombrado neurólogo panameño Mario Calvit, amante también del golf. Mario, ¿ves tú Coaching Golf Radio y TV aquí en Panamá? Oh, por supuesto, es uno de los programas que más sigo por la gran cantidad de información que nos brinda de manera gratuita para el seguimiento del golf, los datos estadísticos, las novedades, así que es un programa que seguimos con mucha frecuencia. Muchas gracias, Mario. Saludos. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf.
entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870-170. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949-23-41-60 o 642-92-57-51. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf y por supuesto a Radio TV Golf. ¡Ay, pero me caigo! ¿Te caes? ¿Están pensando en jugar un torneo de golf? El mejor organizador de torneos, Green City. Green City Golf les va a sorprender con los mejores premios y además es una manera distinta, un nuevo concepto, una manera distinta de un torneo de golf, con los mejores premios además. Visiten la página web de Green City Golf para estar, greencitygolf.es, para estar al día de todos los torneos que van a tener en los próximos meses. ¿Buscan la bola de Tiger para jugar como él? ¿Buscan un material único de golf? Bryston Golf se lo va a dar, con la maravillosa bola de Tiger, única, es una maravilla. Y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. Aquí estamos en la segunda parte. Nos han puesto de todo, nos lo hemos comido porque estaba casi todo caliente, menos el sushi que venía en su punto. Y estábamos hablando de inversión en fotovoltaica, pero no hemos hablado todavía de cuánto. O sea, se puede, no sé, yo ahora mismo mi hija tiene 50 euros para invertir. No, ¿verdad? No va a conseguir 50 euros una inversión que seguro que es súper rentable además, ¿no? Sí, la verdad es que el sector ahora mismo es un sector que durante la época pasada, estos años, es verdad, y hay que reconocerlo, que sobrevivía un poco gracias a las ayudas. Claro. A las ayudas del gobierno. ¿Por qué? Porque tecnológicamente, hasta que el sector ha despegado, pero por de ahí vienen las oportunidades también industriales, ¿no? Siempre, esos son claro. Los momentos que hay que aprovechar desarrollando tecnología. Pero bueno, si no se ha hecho, ya estamos donde estamos. Pero es verdad que el sector estaba necesitado porque tecnológicamente todavía había un gap que llegar. Pero ahora mismo, realmente ya estas inversiones son rentables a precios de mercado. Y entonces esto da una gran libertad también al sector y también evita todas las posibles intervenciones de alguna manera que traten de oligopolizar, ¿no?, o de proteger el mercado. En consecuencia, podemos empezar a hablar de que es un mercado bastante abierto, si no abierto del todo, y en el cual el crecimiento, de alguna manera, que se ha producido en los precios de la energía por las circunstancias habidas en el mercado en lo que se refiere a la estructura de generación del propio mercado, que ha hecho levantar el precio algunas veces más que ligeramente, pues hace que realmente sea un sector que ahora mismo pueda vivir libremente con los precios de la electricidad, sin ayudas, ¿no? Y ahí esto ha hecho que haya posibilitado el que nuevamente
pequeñas proyectos, ¿no? No vamos a decir de 50 euros, pero cercanamente y tal, ¿no? En lo que pueda ser la relación, ¿no? La idea, esos pequeños proyectos y tal hayan podido volver un poco a tener vida, ¿no? Y en consecuencia puedan volver a desarrollarse. Es necesario, lo que la gracia un poquito del sector también está en que esos proyectos vayan escalonadamente creciendo, ¿no? Y al ir tú escalonadamente haciendo tus inversiones, etcétera, pues vas multiplicando ya no la rentabilidad, porque la rentabilidad la conseguir mantener parecida, pero sí un poquito el volumen, por decir así, de ingresos y el volumen de beneficios, ¿no? Y eso es un poco la estrategia de crecimiento. La estrategia de crecimiento para los pequeños inversores, que ya al no depender, vuelvo a decirlo, de ayudas, pues a los precios de mercado pueden tener la tranquilidad de que van a vender su electricidad. ¿Por qué? Porque ya por ley, además, todo lo que es energía renovable, fotovoltaica, eólica, etcétera, y alguna otra, pues prácticamente toda esa energía se adquiere y se vuelca a las redes, ¿no? Y en consecuencia ahí sí que hay un compromiso por ley, ¿no? de quedarse con esa electricidad, ¿no? Y por otro lado, la subida del precio de la electricidad en particular, ¿no? Y la estabilidad que generalmente tiene ese precio, ¿no? En el sentido de los escalones que va superando, pues hace que a futuro pueda haber una rentabilidad relativamente importante en esos proyectos de manera autónoma, ¿eh? Es decir, sin tener que contar con ayudas del gobierno, que me parece que es un paso muy importante. Además, es una rentabilidad que es una rentabilidad a largo plazo. Son inversiones a 20 años. A 20 años, 15 años, 20 años. Aunque es cierto, yo lo diría un poco para animar a la gente, que muchas de las inversiones ahora nuevas, dado los precios de la electricidad que hay ahora mismo, incluso la estructura de precios, que cada uno puede prever la que quiera, los financieros siempre prevén estructuras de precios con desplomes, ¿no? ¿Por qué? Porque te van a cobrar las coberturas y tal consiguientes, ¿no? Entonces, pero la gente que estamos ahora más en las partes de desarrollos, pues sabemos o están jugando fuerte en este tema, porque de hecho se están creando incluso una cierta burbuja en lo que es la toma de puntos de conexión o la adquisición de puntos de conexión a la red, para tratar de copar un poquito lo que es el mercado, ¿no? Que evidentemente eso no tiene beneficios positivos, porque siempre que se crea una burbuja para un mercado no es negativo, suben los precios y de alguna manera no. Entonces, de esta manera, pues son inversiones que igual ahora mismo en el entorno, yo podría decir, de los 7, 10 años, se pueden amortizar razonablemente, no hay que esperar a plazos tan largos como había que esperar antes, y en 5 años o 7 años pues la tienes amortizada, la inversión te dura 20 o 25 años y luego te quedan las máquinas, con lo cual tú puedes seguir vendiendo electricidad, claro, al precio, claro, de mercado, ¿no? Incluso después de haberla amortizado. O sea que los periodos de amortización pueden estar entre 5 o 7 años razonablemente para pequeños proyectos, y luego ya pues es venta de energía en el mercado y prácticamente pues toda la facturación son ingresos. Los costes son muy limitados, porque prácticamente aquí no hay personal, aquí lo único que hay es costes en materia sobre todo de seguros, un poquito el tema de seguridad de las instalaciones, ¿no? para cubrirlo, y algunos costes en temas administrativos y tal y de gestión fundamentalmente, pero no hay operarios, por decir así, con lo cual un riesgo empresarial importante ahí desaparece, y luego tampoco hay riesgo cíclico. No es el mercado de, como le puede pasar a Zara, ¿no? El mercado chino se nos desploma, ¿no? Y entonces pues cae la demanda. Aquí no, aquí cada día hay una producción eléctrica, bien eólica, bien fotovoltaica, etcétera, y prácticamente con sus vaivenes un poquito en lo que es el curso del año, pero en general es relativamente estable. La fotovoltaica, como hemos visto en varios proyectos, pues es todavía más estable, ¿no? Que incluso la eólica, ¿no? Porque es verdad que con el cambio climático pues hay algunos cambios en lo que pueda ser el curso de los aires o de los vientos, ¿no? Pero lo que es la energía fotovoltaica tiene una estabilidad relativamente muy importante, ¿no? Y en consecuencia tienes una estabilidad de ingresos durante esos años absoluta, tienes unos costes relativos importantes, muy, muy limitados, pueden estar en torno al 10%, como mucho, de lo que es la facturación anual, ¿no? En consecuencia, pues puedes tener unos ratios de rentabilidad relativamente significativos, ¿no? Y en consecuencia, parece que debería de haber una gran atracción de la inversión. Lo que pasa es que hasta ahora, por los temores
regulatorios, fundamentalmente, el temor regulatorio y de intervención por parte de los gobiernos, que ahora se ve más limitado porque ya no te ayudan, antes te ayudaban y de repente te quitaron las ayudas, o te ayudaban menos, o te alargaban los años, o te cortaban las horas. Bueno, diferentes medidas, ¿no? En consecuencia, ahora mismo ya no hay ese temor regulatorio y las cosas son inversiones que yo creo que en ese sentido son muy atractivas, ¿no? Ingresos estables, ingresos recurrentes, ¿no? Estabilidad en lo que son esos ingresos, numerosos años, ¿no? En lo que pueda ser esa situación y costes muy limitados. No, yo estaba pensando, además, incluso como abogado del diablo, es decir, bueno, puede haber obsolescencia de la maquinaria, pero la producción va a seguir siendo la misma. Quiero decir, a lo mejor no consigues producir todo lo que produce una maquinaria nueva, de 20 años, nueva, después de 20 años, pero seguirás produciendo, con lo cual no hay ningún problema. Sí, hay un efecto, un coeficiente técnico que nosotros, que se incorpora en los proyectos, un poco de obsolescencia, ¿no? Y de desgaste, de todas maneras, que se incorpora. Pero bueno, como decía, en la parte de los costes hay unos costes de mantenimiento también estándar, pero son razonables en general, son bastante limitados y, como dices, pues una vez cubierto la amortización del proyecto, lo que pues produce son unos ingresos muy estables, con lo cual por eso las rentabilidades globales del proyecto, si los primeros años es verdad que no existen o no llegan en forma de dividendos prácticamente o de forma intensa al accionista, luego posteriormente pues son magníficas inversiones, ¿no? Aparte de que cada vez, oye, dan una señal, lo que es un poquito en este tema del cambio climático, a que ese tipo de energías cada vez van a ser más priorizadas en los mercados y por parte de los agentes, vamos, y en consecuencia va a haber un decalaje. A eso se aúna también todo el tema del coche eléctrico, la aparición, las necesidades de electrificación, ¿no? Que la sociedad va a demandar en los próximos años y, como yo digo, incluso para España, que es un gran país con un sector del automóvil fuerte, que es un sector que va a estar en proceso de electrificación, unido eso con la digitalización y los desarrollos en temas de digitalización, que son muy importantes en lo que pueda ser la transformación digital, claro, de la generación eléctrica, más la oportunidad de nuestros recursos naturales que tenemos, pues a una oportunidad realmente de hacer una gran apuesta por parte de los gobiernos para desarrollar este gran tema del desarrollo electrificado de industrial de nuestro país. Volvemos ahora. Desde luego que te lo diga un director general, ayuda mucho, un exdirector general, ayuda mucho en confiar en ello. Volvemos ahora, voy a saludar a las tres cámaras que tanto me quieren y a las cuales amo. No, todavía no lo pillo. Cuídense, volvemos ahora, chao. Y ahora unas imágenes del espacio social Silicon Soya, que cuenta con diferentes ambientes, acordes a su estado de ánimo. Restaurante, bistró, club, terraza. 1.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, muy versátiles y que merece la pena que conozcan. Se los dejo aquí. ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos? Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios.
Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No Hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Artenogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Amigo de Tucán Golf Club en Panamá, aquí con el amigo Alex Navarro, propietario de una empresa turística aquí en Panamá. Alex, cuéntanos, ¿ves Coaching Golf Radio y TV? Definitivamente, desde que salió como Instagram y también Twitter, lo he seguido por la calidad de información que nos ofrece de manera gratuita, pero muy eficiente. Gracias, Alex. Amigos de Coaching Golf Radio TV, los esperamos en Twitter, Facebook e Instagram. Saludos. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa, y usted cuando visite Guadalajara también. Dublinguada.es es su página web. Tienen maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial, va a tener un menú del día espectacular, va a tener una carta única, va a tener un gin tonic que, de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto, Dublinguada.es. Están buscando una propiedad aquí en La Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España. Century 21, y específicamente Century 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Century, acabó en Y, 21 con número .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten, y llamándoles a ellos también. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glenmuir. Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf, en hombre y en mujer, y también para niños. Tú siempre nos dices, Gabriel, que a 7 años normalmente se duplica la inversión.
Aquí yo creo que puede ser mucho mayor que 3 veces a 20 años, ¿no? Bueno, yo creo que es un privilegio tener a Arturo con nosotros, porque sí, es un verdadero experto. Y espero que no sea la última vez, ¿verdad? en las energías renovables. Y la verdad es que se nos presenta una oportunidad porque somos líderes en el mundo en este tema. Ahora está cambiando todo lo que es la estructura de la Comisión Europea, pero el que llevaba el tema de la energía era un español, era Cañete, ¿no? Y el objetivo de la Unión Europea es ser totalmente renovable en sus energías en el 2050, ¿no? Y ese es el objetivo, y de los países que están en avanzadilla en la producción de energía renovable es España. Lo curioso ahora es que Angela Merkel ha anunciado nuevas subvenciones para fomentar la energía renovable, pero es que no hace falta esas subvenciones para que ya el negocio sea rentable, porque producir electricidad con la fotovoltaica sale en ciertos casos a un precio menor que la producción de la nuclear. Y además hay cliente fijo, ¿no? Tienen que comprártela. Y después lo gracioso de todo esto, como tú bien decías, que la tecnología va avanzando, los paneles son cada vez más eficientes, pues tú puedes producir energía en la terraza de tu casa, tú pones tus paneles, la inclinación es muy importante, pones 4 soportes y ya tienes ahí tu central, ¿no? Entonces, serán más grandes o más pequeños, producirán más o menos, pero seguirán produciendo, ¿no? El coste de desmantelar eso no es lo que es el coste de una central nuclear, que son creo que 150 millones que había visto el otro día para una central española. Entonces es un negocio rentable por sí solo, porque la producción de energía fotovoltaica, más o menos el megavatio, es kilovatio, ¿no? Megavatio, el megavatio está alrededor de en las más eficientes en 14, la media aquí en España creo que está entre 20 y 30, la media en Europa de coste bruto de producción es alrededor de 36 y ya la estamos vendiendo de media en 65, mejor dicho, que el margen es muy amplio. Entonces es un negocio que de por sí es rentable. Si no quieres tú tratar con el gobierno para garantizar la venta de tu producción energética, de por sí ya es un buen negocio, y es donde las grandes eléctricas ahora están entrando, ¿no? Sin contar con esa famosa subvención. Pero sí que es cierto que en España hay miedo en invertir en el sector, porque en el pasado lo contaba Arturo, ¿verdad? El bloqueo que se regulatorio. Hubo un cambio en la política energética en el gobierno de Mariano Rajoy para reducir el déficit, y cambió las condiciones de las subvenciones, y eso hizo mucho daño de credibilidad al inversor, ¿no? Porque hay unas inversiones muy grandes que contaban con esas subvenciones que al final no se recibieron, y mucha gente quebró, grandes empresas y pequeños inversores. Y entonces, pues, y los bancos también sufrieron mucho. Y fondos europeos que están reclamando. Claro, ahora, claro. Y están ganando, además, los... Pero desde mi punto de vista, ¿no? Como asesor financiero, que lo que estoy yo creo que es importantísimo lo que digas. Buenas inversiones financieras de tu ahorro, que lo que siempre buscas es una inversión estable en el tiempo, con una rentabilidad alta y con poco riesgo, ¿no? Y lo único que yo me dedico es a controlar el riesgo y bajarlo al mínimo posible, y eso lo haces diversificando, ¿no? Pero el riesgo, como bien ha explicado Arturo, de las diferentes variables del riesgo es muy poco, ¿no? Porque por la noche no vas a producir en el fotovoltaico, pero sí con la energía eólica. Esa es una variable de riesgo, y donde puedes tú acumular la electricidad, pero sí que estás ahora mismo, durante los próximos 10 años, con la capacidad de producir a un precio menor al precio de venta. Entonces tú ya sabes que tienes tus ingresos garantizados, ¿no? Y entonces son inversiones que, por el margen que hemos visto, pues fácilmente pues te pueden dar una rentabilidad superior al 10%, dependiendo en el momento en que tú empieces la inversión. Si estás empezando desde cero, ¿no?, con el desarrollador, pues tienes mayores riesgos, ¿no?
hasta que empiece a producir la planta. Pero si te metes un poco a mitad de camino, cuando ya está más o menos todo establecido, tienes todas las autorizaciones, tienes el enganche a la red, pues evidentemente estás entrando en un momento que hay menos riesgo y hay menos retorno, pero sigue siendo una rentabilidad alta, entre el 6 y el 10%. Hay pocas inversiones tienen tan esa rentabilidad, claro, que te estén dando esas rentabilidades. Entonces sí que merece la pena tener una inversión también tan estable durante tan largo tiempo en cualquier cartera. Entonces por eso es que yo creo que es muy atractivo y por eso es que está aquí Arturo, porque creo que es una gran inversión. Pero ¿con quién hay que hablar si queremos invertir? Eso quería comentar. Un aspecto a lo que ha comentado Gabriel, en el tema de y que yo explicaba antes también, de que no se necesitan subvenciones. Es que también en la parte tecnológica, y lo comentábamos antes fuera de cámara, ha habido un avance tecnológico tan importante que los costes de inversión por megavatio y tal, por megavatio, por acero, por kilovatio, como quieras, han caído 10 veces. Hace 10 años, en las primeras inversiones que donde hubo el primer boom, prácticamente un megavatio costaba 7 millones la inversión. Hoy son 700.000 euros. Pero eso es normal, ¿eh? La tecnología es así, ¿no? Entonces, ese desarrollo y tal es lo que ha hecho hoy día que pueda florecer este sector sin ayudas, sin subvenciones. Pero era lo que hablamos. Tú entras ahora a 700.000, vale, a lo mejor dentro de 10 años vale 70.000, pero tú ya has amortizado, sigues ganando y sigues ganando y sigues ganando con la misma. Es interesante lo que decíamos. Decíamos, si se amortiza relativamente rápido, claro, en el curso de 5 o 7 años, son periodos de amortización, pues entonces ya te permite sobrevivir razonablemente porque ya no tienes... Son 13 años o más de recursos ajenos y tal. Ya que solo es invertir y meter en la hucha, ¿no? Exacto. ¿Dónde está el riesgo, un poco por ir a lo que comentaba Gabriel, de estas inversiones? Sobre todo está en la parte de desarrollo. La parte de desarrollo es, por eso hacía una buena recomendación, que era entrar en las inversiones no en la parte de desarrollo inicial, sino en una parte un poco ya más avanzada. Claro. Lo que se suele llamar cerca del ready to build, ¿no? De cuando está cercano ya a entrar en la fase de construcción, porque esas fases muchas veces tienen muchas etapas, ¿no? Hay diversos temas relacionados con las autorizaciones y hay dos temas importantes, que son los temas de los terrenos, fundamentalmente, y los temas del acceso y la conexión, que siguen regulados. Entonces, el acceso y la conexión son muy importantes. Una cosa es el acceso, es decir, el poder conectarte a la red sin afectar a la calidad y la seguridad de la red, que te la den, y luego el punto de conexión, que es donde te puedes conectar, con lo cual las distancias, etcétera, también juegan. Entonces, esos aspectos son fundamentales, ¿no? Los terrenos y el acceso y el punto de conexión. Pero una vez pasada esa etapa, luego tienes que entrar en la etapa de las autorizaciones. En la etapa de las autorizaciones, pues hay autorizaciones que algunas veces se están poniendo cada vez más difíciles, y es cierto así, los temas medioambientales, ¿no? Sobre todo la autorización del estado medioambiental, claro, de protección. Esas cada vez se están haciendo, o son cada vez más severas, se piden cada vez, no es que establezcan dificultades, pero cada vez hay más rigor en las mismas, y en consecuencia, pues muchas veces acaba ocurriendo que el lugar que tienes ya con acceso y conexión, y que son terrenos, etcétera, pues al final puedes no construir lo que tú querías construir, y en consecuencia el proyecto se te puede ver relativamente, puede perder. Entonces, esa parte de autorizaciones hay que saberla manejar bien. Son temas muy administrativos, ¿no? Y en consecuencia, bueno, pues es un mundo que hay que moverse con expertos, con una cierta habilidad para saber cómo resolver, porque luego casi todas las cosas se pueden resolver, pero hay que saber manejarlas. Y eso crea también un cierto riesgo, con lo cual alarga mucho los tiempos para que un proyecto se pueda colocar en una situación del ready to build, en una fase avanzada, ¿no? Y eso, pues muchas veces puede desalentar a los primeros inversores pensando que esto pueda ser una cosa rápida. Pero en todos casos, antes de que, creo que vamos a terminar, te queda una parte todavía, ¿eh? Una parte, pero esta parte, Arias Cañete, ¿no? El comisario europeo, lo que ha tratado es de liberalizar completamente el sector, evitar, ¿no?, que la administración tenga tanto que ver en lo que es el proceso de apertura de este tipo de negocio, ¿no? De que por cualquier tema administrativo pase el tiempo
y tengas que y ese coste de esperar lo tengas que asumir, pues lo mejor es que lo que dicen es que entre menos entre el gobierno y la administración en estos temas, es lo mejor, ¿no? Entonces, la tendencia es de promover el sector, ¿no? Las renovables, que la administración, evidentemente por temas ecológicos, pues sí que tenga cierta capacidad de autorizar las plantas dependiendo de dónde se sitúan, pero que de resto promover que los usuarios pequeños y grandes inviertan en el sector puesto que nos beneficia a todos. ¿Qué puedo hacer en la siguiente parte? Que hasta aquí hemos llegado de abogado del diablo, pero además de los malos, de los muy malos, ¿os parece? Sí. Venga, pues vamos a ello. Al final va a salir bien, ¿eh? ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. ¿Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de Internet, que les visibilice en Internet, que les viralice en Internet? ¿Están buscando una página web? Lo van a encontrar en Mi Negocio Web. Mi Negocio Web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green Sire, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en Mi Negocio Web. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Recuerda, Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf, Radio TV Golf y no olvidéis, Típica Española. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf, Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Hípica Española. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel? Sin duda, CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack, una bellísima persona y además yo creo que organiza unos torneos de golf únicos, ¿eh? Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es, ya con sus 120 torneos al año, les va a encantar. ¿Quieren jugar en Burgos? A 5 minutos de la Catedral de Burgos, en el centro de Burgos, en uno de los mejores sitios, sin duda, de Castilla y León. Pues, Golf Río Cerezo, riocerezogolf.com,
les va a sorprender. Sede del 30º, 31º campeonato de la PGA española, pero es un campo para todos los niveles. Además, con un hoyo 19 espectacular. Visítenlo, visiten Golf Río Cerezo y visiten su página web, riocerezogolf.com. Última parte. ¿Cómo puede influir la política en todo esto? ¿Puede producir un parón en tu inversión? Gabriel hablaba de ello. Muy técnico, todo hay que decirlo. Yo soy más el que habla más llano. ¿La política puede parar esta situación? Bueno, pues... ¿Qué me sentía? Sí, sí. Está siendo grabado por tres cámaras al mismo tiempo. Como decía antes, yo creo que la tecnología y un poco el movimiento global social del mundo, en esencia, ¿no? Hacia lo que es luchar contra el cambio climático, ya son fuerzas que prácticamente ya la Comisión Europea en particular pues prácticamente van a impedir, o impiden ya prácticamente que el gobierno vuelva a tener trazas de controlar el mercado. Pero sí que es cierto que en países muy dependientes de la política o de su política, España, no lo vamos a negar, pues es relativamente bastante dependiente la parte pública de nuestra economía, pues sigue siendo relativamente importante, pues entonces puede existir esa amenaza, ¿no? Y de hecho hasta hace bien poco, nosotros, lo digo con Gabriel, trabajando en conjunto, incluso en enero de este año detectábamos el miedo al cambio regulatorio de manera intensa, y eso que las cosas iban cambiando, ¿no? Pero como decía antes, yo creo que básicamente el avance tecnológico que nos ha colocado ya fuera del tema de la cobertura con ayudas y ya estamos libres en el mercado, y al mismo tiempo la necesidad de cumplir objetivos en el ámbito fundamentalmente europeo de lucha contra el cambio climático a través del avance de las renovables, pues hace que sea un sector que sea realmente difícil de frenar. Hay algo la parte pública, que era un poco el tema de las autorizaciones, sobre todo en el ámbito medioambiental, que es un poco más delicado, pero también son medioambientales, en consecuencia, bueno, pues hay que cumplimentarlas, y luego está el tema del acceso y los puntos de conexión, que es donde, de alguna manera, bueno, en la búsqueda un poquito de lo que sea la mayor calidad y seguridad para lo que es el servicio, pues se tratará de cumplir y de que haya un reparto razonable. Pero en general, para los proyectos en sí mismo, ahora mismo, no hay ningún tipo de riesgo regulatorio. El mayor riesgo que uno afrontaría, como decía antes, pues puede ser un poco la evolución del precio de la energía, si va a subir más rápido, más lento, o incluso en el ámbito financiero, de hecho se venden coberturas por si el precio de la energía va a bajar, ¿no? Y pues, como decía, sí, podría ser bueno, pero la señal de que los precios de la energía suben también han sido siempre signos de desarrollo, crecimiento de la humanidad y tal. Pero cuando uno mira las series seculares y tal, ¿no? Los grandes momentos y los grandes impactos de desarrollo. Y ahora mismo, con el tema de la electrificación multiplicada para multitud de sectores, el tema de digitalización, etc., pues en ese sector, y eso va a explicar bastante. Pues el tema de sustitución de las fuentes de generación, que decíamos antes, pues va a explicar bastante el que el sector está subiendo sus precios y de alguna manera también a través de las renovables va a conseguir razonablemente estabilizarlos. Esta nueva presidenta del FMI, Cristalina, tú hablabas, ha sido Cristalina, ¿no? El apellido no me acuerdo, pero Cristalina con K, decía que el 90% de los países el año que viene, ha salido en la BCE y en todos los periódicos, van a tener una recesión importante. Bueno, lo que hablaba... ¿Por qué dicen estas cosas? ¿Verdad? Es que sorprende la capacidad de decir estas brutalidades al final de año. Yo le he escuchado, ¿no? Porque una cosa es lo que lees, otra vez quita la fuente, y lo que ha dicho, que de igual forma que hace año y medio o dos había un crecimiento económico sincronizado en el mundo, es un matiz. Ahora estamos en el lado opuesto, que hay un decrecimiento sincronizado de las economías en el mundo. Pero una cosa es que desaceleremos, pero Arturo es especialista en estos temas más que yo, y otra cosa es que tenemos una recesión. Hablar de, vamos a ver, las economías son cíclicas y siempre hay recesiones. Hay recesiones como la que vivimos hace 9 o 10 años, que se repiten cada 50, 70 años, porque son dramáticas, porque fue una recesión tan importante, fue casi se quiebra todo el sistema financiero en el mundo. No voy a entrar en detalles,
y en los años 20 pasó lo mismo. Entonces, que vuelva a pasar eso, ahora que está todo muy controlado, es imposible. Pero que estamos viendo una desaceleración, tal vez por culpa de la guerra comercial, que es el mayor causante, o sea, es probable. Pero ya todos los bancos centrales han tomado medidas para que, digamos, que este pequeño toma de respiro, ¿no?, de las que estamos viviendo, pues sea lo más leve posible, y ya estar tomando medidas pues para relanzar la economía. Sí, yo ahí te añadiría en ese sentido que me parece interesante que, sobre todo, hay dos grandes factores que ya han explicado los procesos de crecimiento cíclicos mundiales, que son el auge de las expectativas, respaldo a las expectativas empresariales positivas, y por otro lado, la coordinación de las políticas de los países. En Europa eso se vive más que incluso cuando se coordinan bien y cuando al mismo tiempo esa coordinación genera buenas expectativas, pues las economías se sostienen y se aceleran. Y ahora mismo es verdad que con el tema americano va planteando tantas dificultades, ¿no?, en diferentes ámbitos. Muchas veces lo vamos a ver más, porque ahora nos movemos hacia las elecciones americanas el próximo año. Con lo cual se nos va a multiplicar, entonces, en una búsqueda un poquito caótica, ¿no?, yo diría, de lo que puedan ser el reforzar sus electorados, pues en un país tan importante como Estados Unidos, pues nos podemos ver con una situación bastante conflictiva, que no ayuda ni a la coordinación de las políticas internacionales en los ámbitos comerciales, de equilibrio de las políticas monetarias y fiscales, que es un tema que Europa lo ha hecho generalmente, bastante razonablemente, y al mismo tiempo con unas expectativas empresariales que no van a tener el futuro, van a tener el futuro mucho más oscuro, entre comillas, que lo que lo pueden tener los de las renovables en estos momentos, ¿no? Pero en todos casos, hablando de crisis, ¿cuál es el sector donde todo el mundo invierte cuando estamos en crisis? Entonces, aquellas empresas que te ofrecen servicios que necesitas en el día a día. Y uno de los servicios clásicos donde todo el mundo invierte es la telefonía y la energía. Entonces, si estás preocupado de cara al futuro y que es una inversión defensiva, segura, porque todo el mundo estamos consumiendo energía, pues es sector energético. Yo tengo una excelente relación con un director de una compañía de seguros de crédito y con otro también, hay dos principalmente, las punteras, no voy a mencionarlas, y llevan dándome el coñazo con el tema de la crisis desde enero del año pasado. Curioso, ¿eh? Y se deben tener unos analistas estupendos y además deben hacer unas cábalas brutales. También es verdad que ellos dos jugaban conmigo al golf hace muchos años y hablaban que ellos mismos iban a acabar, no se asusten, iban a acabar como los directivos de las multinacionales americanas poniendo hamburguesas en hamburgueserías porque no nos iban a llegar las pensiones. De esto tenemos que hablar otro día porque realmente la gente está muy mal de la cabeza, piensa en un futuro tan negativo que no puede existir. Bueno, se compra, ¿no? De alguna manera, esas visiones, ¿no?, relativistas. Como decía Arturo, lo importante es evitar las burbujas y los excesos. Hace 9 años hubo un exceso en las hipotecas, ¿no?, con alto riesgo, y hoy burbuja no hay. Había un poco de burbuja del sector tecnológico, biotecnológico en Estados Unidos hace como 2 años, pero ahora no hay excesos. Tal vez haya mucho interés en el sector de las renovables, y esto es con estos tipos de interés tan bajos, pues poco puedes hacer. Las cosas pueden ir o mucho mejor, pero no mucho más, o un pelín peor, pero que digamos en este entorno deflacionista y con tipos de interés tan bajos y además que estamos creciendo, que tampoco es tan malo, pues vamos bastante bien. Ahí está, señores, hagan caso a Gabriel, también a Arturo, pero básicamente a Gabriel, que viene todas las semanas, y estoy seguro que su capital va a tener una evolución magnífica y estupenda, y no van a depender de las hamburguesas, ni de la pensión, ni de nada. La semana que viene vamos a intentar traer una persona distinta, para que piense, con 70 o 70 y tantos años, qué invertir. ¿Te acuerdas que lo hablábamos en su momento? Ah, sí, me pasó muy bien. Yo creo que puede ser eso una idea. Arturo, de verdad, ha sido un placer. Acompáñanos, ¿verdad? Es un amigo tuyo personal de muchos años atrás. Sí. Yo creo que debería acompañarnos porque nos da luces en toda la historia.
que contamos junto contigo, ¿no? Yo creo que merece la pena. Yo pongo las sombras, pero esta es otra historia. Encantado. Muchas gracias. De estar aquí. Gracias por venir. Gabriel, nos vemos la semana que viene. Muy bien, encantado. Señoras, señores, volvemos. Y yo mañana, y estos señores cuando quieran, y Gabriel la semana que viene. Chao. Bienvenidos, bienvenidos a vamos a empezar otra vez que me he quedado clavado y así tenemos una toma falsa. No, empezamos desde ahí, sí, venga. Hay una, dos, tres, ya. Si no quiere que le persiga, si no quiere que esté detrás de usted, suscríbase a Coaching con Radio y Televisión, no puedo seguirte. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con... Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949-23-4160 o 642-92-5751. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales.
Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la Fábrica de Mesas y Sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.